nuestras mentes nacen plagadas de pecado. Algunas están tan infestadas que no tienen arreglo. Hay que arrancar la mente de raíz. Mis niños no tienen la culpa, ni tampoco elección. Pues, ¿qué valor tiene la voluntad cuando el espíritu resulta deficiente? Elizabeth, y voy a ocuparme de ti. Apártate de mí. Rebelde, incluso después de tanto tiempo. Debes resignarte, cariño. DeWitt te abandonó aquí. Ya vendrá. Ni siquiera pudimos contenerla en esa torre. Y ahora el profeta destruirá a su heredera. Si cambiamos el procedimiento, podríamos... Seremos seguros para todos. Parecería un accidente.
Mañana tienes tu operación, ¿sabes? Te conviene comer. Aún esperas que aparezca Pepuy para rescatarte, ¿no? Han pasado ya 6 meses. ¿6 meses? Chica, y borrarás tu deuda. Pero al final, es él quien tendrá que saldar todas nuestras cuentas, ¿no es cierto? ¿Dónde empieza su culpa y acaba la mía? Me prometió una vez que me libraría de mis cadenas, pero al final me abandonó en pos de sus propios intereses. En cierto modo, se lo agradezco. Me mostró exactamente la fe que merece nuestra especie. Dios también depositó otrora su fe en el hombre. Parece que tenemos algo en común. Decepción. No siempre amé al profeta. La verdad es que rehuí su abrazo. Miré ser hija suya. Seguí a un hombre que parecía ser todo lo que no era mi padre. Pero ese hombre era un falso pastor. Y cuando vinieron los lobos a por mí, desapareció sin dejar rastro. Pasan los días. Creo menos en Dios y más en Lutés. Mis poderes se marchitan, mientras cada vez tengo más cosas de qué lamentarme. Todo porque mi padre me falló. Cuando me di cuenta de lo lejos que había llegado, era tarde para parar. Pero aún queda una oportunidad de redención. Para ambos. El interruptor.
ya debería poder bajar y llegar hasta Elizabeth. Lo que he hecho no se puede deshacer. No puedo detener lo que he puesto en marcha. Pero quizá pueda evitar que empiece. Él fue mi primera esperanza. Ahora será la última.